Los extravagantes lujos y caprichos de los narcotraficantes de México van desde mansiones con arquitectura moderna, autos y hasta animales exóticos. Pero también existen otro tipo de extravagantes gustos en los que no les importa gastar, como a Joaquín Guzmán Loera. El zoológico del Chapo al estilo de Pablo Escobar. Según Infobae, durante la última década del siglo pasado, el Chapo se hizo tan rico que en su finca de Guadalajara, Jalisco, donde inició su pandilla, instaló 4 albercas y una cancha de tenis, y montó un mini zoológico con grandes felinos y ciervos. Durante los juicios contra el Chapo Guzmán, muchos de sus ex colaboradores que formaron parte del cártel de Sinaloa o que funcionaban como vínculo entre el Capo y otros grupos delictivos, revelaron cosas que pocos sabían, como la existencia de este zoológico. Uno de los testimonios que causó más impacto fue el de Miguel Ángel Martínez Martínez, alias El Gordo, el cual se desempeñó como el piloto y mano derecha del Capo en un periodo de 12 años. Según las revelaciones de El Gordo, el boom de la cocaína de la década de 1999 fue tan beneficioso para el cártel de Sinaloa como para su ex líder, quien inició su carrera como un humilde defensor de los campos de cannabis. Comenzó a hacerse con una flota de jets privados, mansiones en diferentes playas de México y hasta un zoológico privado en una finca en Guadalajara. La finca contaba con adaptaciones para que los animales exóticos vivieran en condiciones similares a las de su hábitat. De igual manera, había un equipo de trabajadores que se encargaban solamente del cuidado de los animales. Joaquín "El Chapo" Guzmán le heredó la alegría de la vida silvestre a sus hijos, como por ejemplo a su hijo Alfredo Guzmán, quien publicaba en su cuenta de Twitter antes de ser suspendido imágenes con leones, tigres y leopardos en sus autos deportivos de lujo. El uso de estos animales se popularizó entre los hijos de los narcotraficantes, para simbolizar su poder y demostrar la gran posición económica que lograban gracias a su trabajo y su familia en el mundo del tráfico de drogas. Según Infobae, es posible que el Chapo Guzmán se haya inspirado en el capo colombiano Pablo Escobar, de quien llegó a mencionar que lo veía como una figura de admiración para iniciar un grupo de vida silvestre en una de sus propiedades. En el apogeo de su imperio criminal, Escobar construyó un zoológico en su terreno de 7000 acres, en su hacienda Nápoles en Puerto Triunfo, departamento de Antioquia. A este lugar trajo animales exóticos de todo el mundo, lo que lo inspiró debido a la naturaleza opulenta de la propiedad. Reportó para Mundo Now, Eduardo Moreno. Por más de 40 años, Mundo Hispánico ha sido referencia informativa en el estado de Georgia. La constante evolución y las necesidades de nuestra comunidad nos llevó a transformarnos y expandirnos por todo el territorio estadounidense, hasta convertirnos en referencia informativa para todos los hispanos del país. ¡Vive el cambio! MundoHispánico.com ahora es Mundo Now. 2 generaciones de información y entretenimiento al alcance de tus manos, ahora en español e inglés. Mundo Now cuenta con 8 millones de usuarios únicos en nuestra página web cada mes. Más de 12 millones de seguidores en redes sociales. 16 premios Emmys en apenas 3 años. Y en este 2022 traemos para ti nuevo contenido. Mundo Narco. Conoce las historias de los jefes de cárteles de drogas más poderosos basados en hechos y testimonios reales. Mundo Inspira. Los pastores Emilio Schumann y Eli Chávez nos guiarán en el camino espiritual para llevar una vida cristiana plena. Mundo Policial. Vive en vivo todos los operativos policiales de la mano de nuestro reportero Mario Guevara. Mundo Legal. Todas tus dudas en materia legal serán despejadas por los mejores abogados. Mundo Libro, donde promoveremos la lectura e impulsaremos a los nuevos escritores a publicar sus obras. Mundo Kicks. Descubre el mundo a través de los ojos de un niño. Mundo Latin Fest. Música, diversión, cultura y entretenimiento en el primer Festival de Música Latina de Georgia. Esto es solo parte de lo que traemos para ti en esta nueva etapa. Únete a nosotros, vive el cambio con Mundo Now y síguenos en nuestras redes sociales.